¿Algo que objetar, payaso? No. Así me gusta. Solo una pregunta. Dime. ¿Me cambio de ropa? No. Alex de la Iglesia presenta su nuevo trabajo, Balada triste de trompeta. Es una comedia y una película de terror y una película de amor. Todo muy pasional y muy divertido. La cinta narra la trágica historia de dos payasos. Todos en realidad somos un poco payasos. Yo por lo menos me considero un gran payaso. ¿Hace mucho que trabajas en esto? No. Bueno, mi padre y mi abuelo eran payasos, pero profesionalmente es mi primera vez. Carlos Areces es Javier, el payaso triste. Mi primera película con Alex de la Iglesia, lo cual para la gente de mi generación es muy importante, porque nosotros crecimos viendo Acción Mutante y El Día de la Bestia, y soy muy feliz. Antonio de la Torre es Sergio, el payaso tonto. ¿Por qué quiere ser payaso? ¿Y usted? Porque si no fuera payaso sería un asesino. Pues yo también. Es una historia de amor, es una película de acción, es una película sobre la soledad, sobre la violencia, sobre la alegría, sobre la tristeza. Y Carolina Bang, el objeto de deseo. Yo creo que lo bonito que tiene una película es que hay muchos momentos que te hace reír y a los dos segundos ya estás pensando, ostras, ¿por qué me he reído por esto? ¡Qué bestialidad! La historia arranca en la Guerra Civil Española. Busco hablar de mis recuerdos, de cuando yo tenía 8 años y me encontraba en la tele con el presidente del gobierno saliendo por los aires, ¿no? Como si fuera un truco de circo, nunca mejor dicho. Un rodaje bastante duro, según los protagonistas. Está rodando al lado de animales salvajes, de un tigre o de un león. Y nos decían, no, pero no os preocupéis, es como un gatito. No, perdona, mi gato me muerde y no me arranca el brazo. Balada triste de trompeta ha conseguido un gran éxito en la Mostra de Venecia, con 2 galardones al mejor guión y director. Desde el 17 de diciembre se puede ver en los cines españoles.